Wow, man. This is Yoel, and to understand his reaction, you first have to understand where he came from. In Cuba, there's not really a culture of hunting. First, because firearms are illegal for everyone, and second, because there just aren't any stores that sell outdoor recreation, much less hunting or fishing gear. So just imagine Yoel's reaction. We're now gonna enter a shop I have never been to, and Yoel obviously has never been to, but it has been highly requested by so many people. Oh, yeah, me encanta. So today we are going to, ¿cómo se llama? Outdoor, come on, world Bass Pro Shops. We're going to Bass Pro Shops. Outdoor World. Yeah, that's outdoor where we are. Outdoor World. All right, let's go check it out. Seguro que sí. Vamos ya. All right, Yoel, what do you think so far? Esto está espectacular. Esto está... Es gigante. Oh, wow, it's huge. I wonder what's in there that esto is this yo that no te big. La casa es un wow. Gigante, ¿no? Increíble. I mean, look how big it is. Y de la fachada especial de esas cosas de casa. Wow. Estoy loco por ver eso, la gente. Wow. Shit. What the hell? Madre mía. Beautiful. Wow, man. Mira, la cabeza es un búfalo. Yo nunca he visto un búfalo así de cerca. God. Whoa. Oh my God, there's a waterfall in here. There's a waterfall. Wow, una cascada y todo. Mira, una pecera gigante, Mari, mira. Wow, man. Oh my God. Dios me libre. ¿Qué es? Wow. Qué belleza. Mira eso con venado arriba, ¿viste? Parece que están metidos de verdad en el campo. Wow. Wow, man. Esto sí es una tienda cool. Wow, look how many rods there are. Dios mío. Ah. Esto no parece un bar de pescar. Esto parece de otro planeta. Yeah. Ah, niño, ¿no? Wow, mira qué cool. Increíble. No tengo palabras para decir que esto es alucinante. Wow. Mira cuánta carnada hay aquí. Mira estos anzuelos. Virgen María. Wow. Y de con colores y todo. Wow. ¿Qué es esto, madre? Oh, mira las pesas aquí, para pasar el pescado, chicos. Wow, mira esto. Es increíble. Tengo que pescar en Cuba, no sé lo que pesa el pescado. Tú puedes pescar y dices, bueno, te lo vamos a comer de todas formas. No importa lo que pese. Tú sabes el problema que hay con el pescado en Cuba. Que tú no puedes pescar. A ver, tú puedes pescar en un charquito si hay pescado, o en río si hay pescado. Pero salir las manos. Autorizado por el ministro, por el todo el mundo. Solo que es tú vivir en una isla y que tú no puedas comer pescado. Mira, eso es algo que una gente en sus cabales puede entender. No, es que no puede entender. Aquí tú coges, compras cosas y vas a pescar donde tú quieras. El lío es pescar. Cómete el pescado para comérselo, para pescarlo. No que tú me estés prohibiendo. Mira todo esto. Es increíble. Mario, mira.
Mira los botes aquí. Wow, look at all the boats. Carajo, Madre mía. No. Yeah, you can. Why do you think the stairs are here? What do you think? Can we go in? Can we go in? Yeah, I told you. Wow. Tú sabes que me recuerda esto. Había una mujer, había gente que venían de Miami a Cuba y con botes de esto cobraban $12,000 por persona para traer los cubanos que querían salir del gobierno arriesgando su vida en un bote como este. Bueno, esto no es un bote, esto parece un Mercedes en el agua, ¿no? Pero... ¿cuánta gente en un bote como este perdió la vida? Dejó su familia, sacrificó todo lo que tenía en Cuba, lo dejó atrás. Amistades, barrio, trabajo, para poder venir a este país. A este país donde estamos parados sentados ahora, mira, donde estamos parados sentados ahora. Es una locura. Una locura, pero que el que lo logró, que llegó, sabe lo bueno del capitalismo. Sabe lo bueno que es estar aquí. Increíble. Oh, vamos para ahora. Hey, let's try it on. Just so you see what it looks like. Oh my god. Wow, look at you! Oh my god, that's really nice. Incredible. Ahí está. Yeah! I feel like I'm from Alabama. You Alabama? I'm from Alabama. My name's Marisa. Tú eres de Ucrania, Marisa. I am from Russia. You are from Russia. I am from Russia. And you. I am cool. That was a really bad Russian impersonation. I know. It's pretty bad. Hey. Oh my god. Oh my god. Wow. Mira este rebol. Mira ese rebol. Wow. Primera vez que veo una. Mira cuánto hay. Increíble. Me siento... no, me siento tan raro. Nunca he tenido alma, ¿me entiendes? Y ahora ver esto es que es raro. A la vez, no sé, que quieres tocar, que te gusta, pero que no tienes esa experiencia, ¿me entiendes? Oh my god, this place is incredible. This place is way bigger than I thought. Mira, it would be. Yo nunca pensé que iba a ser tan grande. A mí me sorprendió Walmart, pero esta me ha encantado. Me ha encantado. Es algo único, único, único y especial. ¿Para qué? Es una belleza. Right, so we're heading out. Oh my god, that was insane. Eso fue increíble, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó estar aquí.